El Ministeri de Sanitat ha informat de 32 noves defuncions per la Covid-19 en els darrers 7 dies. Pel que fa als nous contagis, n'ha notificat 156 en les darreres 24 hores. Són xifres lleugerament inferiors a les que coneixíem ahir i això no obstant, Fernando Simón demana prudència als ciutadans. Diu que segueix existint el risc de transmissió comunitària i també ha fet una advertència als joves que participen als botellots. Mireu. Casi todos tendrán familias amplias con personas mayores de alto riesgo y yo creo que no pueden olvidar el riesgo al que pueden exponer a estas personas dentro de sus propias familias. No es cuestión de no divertirse, es cuestión de divertirse de la forma que ahora toca divertirse. Y este tipo de reuniones ahora mismo quizás no sean nada prudentes. El riesgo de transmisión comunitaria es quizás algo menos de lo que en algunos casos pueda parecer, pero sigue existiendo. Por lo tanto, yo creo que la prudencia es algo bueno que las comunidades están demostrando.